Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al sexto programa de Hablemos de Faustball. Primero que nada, queríamos agradecerles a todos por seguir acompañándonos y estando en todos los programas. Y ahora los voy a dejar con Fran para que les cuente un poco de qué se va a tratar el programa de hoy. Hoy tenemos un programa excelente con invitados de lujo. Tenemos a Sayen y a Tobías del Club Alemán de Punta Chica. Tenemos a Gabriel Heck, el jugador de la selección brasilera. Y tenemos a Freddy, el vicepresidente de la Federación Argentina de Faustball. Así que nada, los dejamos con el programa. Espero que les guste. Nos dijeron que no podíamos practicar los mismos deportes que los hombres. Nos dijeron que no podíamos tomar decisiones. Nos dijeron que no podíamos simplemente por ser mujeres. Nos dijeron que no podíamos tantas cosas, pero acá estamos. Comienza Liderar Mujer, un plan de capacitación y formación para profundizar el liderazgo de la mujer en el deporte. 4.000 nuevas lideresas deportivas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. 4.000 nuevas lideresas deportivas para avanzar con el crecimiento del deporte femenino en la Argentina. Queremos hacer historia, impulsando el deporte femenino, demostrando que otro deporte es posible. La transformación comienza ahora. 2021. Liderar Mujer. CAD, FAMUD, Pan American Silver, Argentina. Muy buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Hoy estoy acá con Sayen Iturrieta y Tobías Figuerola, ambos jugadores de la Asociación Deportiva Alemana de Punta Chica. Bueno, primero que nada agradecerles por estar acá ambos. Y para empezar, ¿a qué edad empezaron a jugar más o menos? Bueno, muchas gracias a vos por invitarnos. Y yo arranqué a jugar aproximadamente a los 5 años gracias a mis papás, que ellos también jugaban desde que eran bastante jóvenes. Y nada, jugaban. Bueno, gracias por invitarnos y buenas noches. Yo arranqué más o menos a los 7 años en la categoría pre-minis, obviamente. Y nada, también por mi mamá, que iba desde chica al club. ¿Y se acuerdan de los entrenadores que tuvieron así de más chiquitos y de los que tienen ahora? La verdad es que más o menos casi siempre habrán sido los mismos. Yo en mini, en pre-mini no me acuerdo la verdad qué entrenadores tuve, pero en mini, bueno, tuve a Fechi, al Pela, no sé, y fue variando porque... Nada, fue variando, ya que hay bastantes y no todos te pueden entrenar en un momento, ya que ellos también tienen que entrenar y hay veces que se superponen los horarios. Bueno, yo en pre-mini tuve a Fechi dos años, Federico Fritz. Después, cuando pasé a minis, ya arranqué con Matute, Matías, y a la vez en la otra categoría con Luis, una categoría más alta, y nada.
Sigo con Matute y Luis ya cambió y estoy con otros entrenadores ahora, con Petu y con Rodolfo. Muy bien. Y así que sepan, ¿qué fue lo que más les gustó o lo más les inspiró del deporte como para que hoy lo sigan entrenando? Yo creo que a mí lo que más me inspiró fue que mis dos papás lo juegan desde más jóvenes y es un deporte familiar, ya que mi familia juega, todas mis hermanas juegan, como ya dije, mis papás también, y al empezar desde chiquito me gustó y al día de hoy lo sigo jugando y me sigue gustando mucho. Bueno, yo voy desde que nací al club, literalmente. Mi mamá lo jugaba más o menos de los 15 años y lo sigue jugando, yo entreno con ella. Y nada, le tomé mucho amor porque ya hace como 9 años, 10 que entreno y me encanta. Y siempre como que hice otros deportes, pero nunca dejé el fútbol de lado. Y aparte, conozco a todos los primos y son como una familia para mí. Bueno, muy bueno. Ahora, otra pregunta para hacerles así, de otro estilo. ¿Cuál fue el mejor lugar o la mejor comida de un lugar que hayan comido en un torneo de fútbol? Yo creo que uno de los mejores lugares fue Rosario, ya que siempre tuvieron una muy buena comida y siempre muy rica, y buena atención, sobre todo. Sí, yo también coincido. En Rosario como que mantienen eso de que siempre que vamos hay alta comida. No me acuerdo una puntual que me haya gustado mucho, pero en general es muy buena. Y todos te tratan muy bien también. Buenísimo. Bueno, luego de 2 años de pandemia volvieron a jugar. Y ya jugaron, ya debutaron con sus equipos en la Copa Metropolitana. De forma individual, ¿cómo lo sintieron? ¿Lo esperaban mejor, peor? Y yo la verdad que yo creo que yo tuve un buen desempeño en el partido, pero también estuve muy nervioso, ya que después de 2 años no estuvimos jugando, y al entrar a la cancha contra un equipo que, aunque no sea el mejor equipo de todos, ni el peor, te pone nervioso igual, y volver a jugar, nada. Sí, me puso muy nervioso, y cuando entré con ganas, pero bueno. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Como que en todos los entrenamientos me los tomaba como un torneo de las ganas que tenía, y nada, llegó la hora y me moría de los nervios, pero yo creo que jugué bien, obvio con mis errores, pero bien en general. ¿Y como equipo cómo lo sintieron después de tanto tiempo? Y como equipo yo creo que bastante bien, ya que también estuvimos entrenando mucho tiempo, sin torneo, sin nada, y estuvimos manteniendo los equipos que queríamos jugar en el torneo, entonces yo creo que nos entendimos mucho y estuvimos todos bastante bien en el juego, bastante bien enfocados y todo. Bueno, nosotras, yo tenía mejores expectativas para el partido, nos fue mal igual, pero bien, como equipo estuvimos bien. Y nada, ya el próximo vamos a estar más entendidas dentro de la cancha y todo. Bueno, a eso iba, que este fin hay segunda fecha en Ballester. ¿Cómo llegan? ¿Hablaron algo con el equipo? ¿Mejoraron algo? Y capaz tuvimos, nada, hablamos bastante, ya que vamos a ver cómo vamos a entrar, para ver, porque también queremos ganar, yo creo que todos queremos ganar, ya que es el primer torneo y nada, queremos tener un buen desempeño, y estuvimos hablando más allá de que no nos pongamos tan nerviosos, de que hablemos más en la cancha, nos animemos, que tampoco estuvo tanto eso, yo creo, en el primer partido. Bueno, nosotras sí también hablamos, hablamos un poco del equipo contra el que nos vamos a enfrentar, y también de los errores que tuvimos en el partido anterior para no volver a cometerlos, y bueno, nada, siempre la buena onda entre nosotras y el buen trato y todo eso. Bueno, ahora futuro, ambos son jóvenes, tienen mucha carrera, ¿qué se viene? ¿Qué tienen un torneo en especial? ¿Ya se están preparando para algo?
Y sí, yo estoy enfocado bastante en el mundial del año que viene, que es en Nueva Zelanda, y queremos llegar bien preparados con los que más o menos ya están como que pensados que van a ir, pero tipo tampoco tanto. Entonces, nada, queremos llegar con un buen nivel y tratar, bueno, de sacar un podio por lo menos. Sí, bueno, yo también como a modo personal quiero también llegar a algún mundial, no sé si será el próximo, no sé si iremos o qué, este año nos lo perdimos por cuestiones, bueno, del COVID y todo eso, y nada, yo me veo jugando al fútbol mucho tiempo más, así que nada. Bueno, no mucho más, solo me queda agradecerles de nuevo por pasarse, si quieren decir algo, todo lo que quieran. No, nada de eso. No, la verdad que no. Gracias a vos de vuelta por invitarnos y nada más, yo creo. Ahí. Eso. Y aguante Bueno, el chao. fútbol. Aguante el favor. Bueno, muchas gracias, nos vemos. A todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos al programa de hoy. Hoy nos encontramos con Alfredo, o Freddy para todos, que es el vicepresidente de la Federación Argentina de Fútbol y también es árbitro internacional. Así que muy buenas tardes, Freddy, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, hoy le invitamos a Freddy más que nada para que nos cuente un poco sobre su vida, cómo es su participación en el fútbol. Así que bueno, empezamos. Primero que nada, queríamos saber cómo fue que empezaste a jugar al fútbol o cómo fue que te acercaste al fútbol. Bueno, se inició todo en el club, el Círculo Cultural Argentino-Alemán de Rosario, que mi papá fue uno de la comisión fundadora del club, así que nací ahí adentro. Ahí empezó, a los 10 años, habré empezado a jugar al Fútbol y Y nunca más casi dejaste. no paré después. Pero O sea que tu vida siempre fue cercana al fútbol. O sea, creciste en el fútbol. desde chiquito. Sí, creo que como todos igual. Yo también, porque mi mamá ya iba, entonces todos crecimos creo con el fútbol. Bueno, y bueno, entonces queríamos saber quizá qué significaba el fútbol para vos, qué pensás sobre el fútbol. Bueno, a mí con el Fußball, yo practiqué distintos deportes después, pero como vóley, rugby, pero lo hicimos siempre siguiendo jugando el Fußball. El Fußball siempre nos dio una oportunidad para hacer muchas cosas como la participación internacional. Esa gran familia que nombran generalmente, que es el Fußball, y bueno, es una gran familia internacional, ¿no? Conocer gente Totalmente. de distintas culturas, distintos idiomas, fue extraordinario siempre. Bueno, sí, la verdad que sí, el fútbol es, creo que es un amor, es una pasión para todos, así que sí, creo que todos sentimos lo mismo. Bueno, y Incluso un deporte muy sano, porque uno sí. se integra mucho con el contrincante, una vez durante el partido no, pero después sí, es muy llevadero. Sí, al no ser un deporte tan reconocido, los que lo jugamos nos conocemos entre todos
siempre andamos todos juntos, está muy bueno eso. Es muy lindo eso del Faustball. Y bueno, nada, Fechi me comentó que vos participaste en un montón de mundiales y queríamos que nos cuentes un poco en cuántos participaste, si te acordás o... Hacer la pasión es lo que uno por ahí divide, ¿no? Es decir, para acordarse de algo. Sí. Antes de tal mundial o antes de tal torneo. Yo jugué 3 mundiales como jugador. En el 76, con 19 años, empecé el primero. Entré ahí justo, era muy joven. La parte fuerte argentina era Ballester, Punta Chica. Entonces nosotros entramos algunos, entramos dos de Rosario. Y después terminamos adentro jugando, por suerte, porque éramos los jóvenes, ¿no? Los más viejos ya estaban. En esa época faltaba mucha competencia internacional. Después el segundo mundial ya fue en el 79 y ya lo integramos porque en esa época Rosario viajaba a todos lados, se jugaba. Siempre estaba presente. Claro, pero había una fecha de local y una de visitante con cada club durante todo el año. Y era interesante porque estaba pago y el Estado pagaba eso, ¿no? Hasta los 18 años viajábamos gratis. Por eso había mucho movimiento. Y nosotros viajábamos y perdíamos todo. Y nosotros ahí empezamos más o menos a generar un equipo. Bueno, ya teníamos... Yo tenía 17 años, que era el más grande del grupo de los cadetes. Empezamos a ganar en nuestra categoría. Y yo creo que ahí empezamos, con chicos como Ernesto Norte, y así empezamos a ser un poco más importantes a nivel deportivo. Nosotros estábamos todo el verano jugando en una cancha de tierra de vóley, así 2 contra 2, con una pelota que la llamábamos la orejuda porque se le salían los gajos. pero estábamos todo el día. Y yo creo que ahí es donde aprendimos mucho a jugar. Entonces, teníamos mucha fineza sobre la line, estábamos muy, muy metidos en el deporte. Ahí crecimos, sí. Ya en el 79 hicimos muy buen papel en Suiza. Y también otro mundial. En ese mundial de Suiza, que eran 8 equipos nada más, eran 2 zonas de 4, clasificaban los 2 primeros y nos tocó Alemania y Suiza. O sea, y lo de siempre. Sudáfrica, que en aquella época Namibia era Südwestafrika, ¿no? Fue interesante porque... jugar en césped, lo nuestro ya no estábamos tan acostumbrados con césped, claro. Con rocío. Pero hicimos una buena adaptación. El técnico alemán dijo, dejen los 2 años acá estos chicos. Éramos la selección más joven. De los jugadores que estábamos adentro, yo era el más grande y tenía 22 años. Claro, eran todos muy chicos. De 18 a 22 años y peleamos... Perdimos contra Suiza por 5, contra Alemania también. Muy bien. Ahí peleando. En el 76 perdimos contra Alemania por 40 puntos, algo así. Era una diferencia abismal. Claro, era algo. Lo hemos hecho ahí con lo que nos pasó en el 76. Fue algo interesante. Ese técnico alemán, que había sido un gran pegador, todavía había pegado en el 76, dice, dejen los 2 años estos chicos acá que los sacamos campeones del mundo. Después nos agarró todo la economía, problemas. Claro, y ya no fue posible. Sí. Después jugué todavía en el 86 en Mundial en Argentina. Ah, sí. ¿Y ahí cómo fue? ¿Estuvo bueno? ¿Te fue bien? Y ahí teníamos muchas chances, pero no... Sí, yo como jugador le echaría toda la culpa a los técnicos. Ah, claro. Pero bueno, sí, no, nos terminamos. Yo me enojé, me acuerdo muchísimo. Dejé de frustración, jugar 3 años, ¿no? Y,
Y después me arrepentí porque dije, sí. No todo sale como uno y no, quiere claro. Siempre, ¿no? Entonces como jugador hay que adaptarse y bueno. Fue una experiencia que yo le explicaba después a los chicos que yo entrené. Claro, porque les iba a contar, y como, bueno, como les había comentado, que vos sos árbitro internacional y también sos entrenador, fuiste entrenador de la selección, ¿no? ¿O técnico? Sí. Árbitro, el arbitraje lo hice el curso en ese mundial del 86, fue el primer curso de árbitro que se hizo en Argentina, con Achim Günther. Un alemán, y bueno, yo tenía muchas dudas, entonces fuimos y preguntamos, y el Achim dijo, yo quiero que vos hagas de árbitro. Y yo dije, no, yo juego. Claro. Yo quiero estar en la cancha. Pero fue interesante porque conocer bien las reglas, todo. Las reglas, todo eso, a mí siempre me inquietó. Sí, sí. Y después se jugó en el Mundial del 92. Nosotros, Rosario prácticamente dejó de jugar después de ese Mundial. Te digo, la bronca fue grande. Lo más grande ahí, nos enojamos. ¿Qué te quedaron sin equipo o algo? Claro, no, dejamos prácticamente de jugar. Y en el 89, algunos jugadores que eran compañeros, fueron compañeros míos, me dijeron, vamos a jugar de nuevo. Y yo dije, bueno, voy de técnico. A ver. Y empezamos a dirigir y en esa época Polvorine hacía un mundialito con equipos internacionales que se jugó en el 90, en Semana Santa del 90, el primer mundialito, no sé si habían hecho uno antes. Y ahí vos ya fuiste como entrenador. Y yo fui como entrenador del Club de Rosario. Y ganamos ese mundialito contra toda esperanza argentina, porque había un premio para el mejor clasificado argentino y para el campeón. Nos llevamos los dos. No. Le ganamos a Sojipa, que ya a partir del año 85 había salido campeón sudamericano y a partir de ahí había ganado todo. Todo, sí. Y nosotros lo vencimos en la final. Todo un logro. En el 90 estaba el Mundial en Austria. Y bueno, el técnico de aquel tiempo, Tito, llevó a dos jugadores nuestros. Yo le decía, si le ganamos a los mejores, debería haber más. Bueno, son todas esas cosas que siempre pasan. Y a partir de ahí dijimos, tenemos que dirigir la selección. Y ahí te dedicaste a dirigir a partir de ahí. Ahí tratamos de arrancar. En realidad, el primer mundial fuimos a Namibia en el 95. Fue un mundial muy interesante. Fue una experiencia totalmente distinta. Namibia, o sea, algo muy fuera de lo normal, ¿no? Porque siempre suelen ser Suiza, Alemania, Austria. Exacto. Qué bueno. Sí, qué bueno. Fue una experiencia espectacular, totalmente. Claro, distinto. Sí. Teníamos un buen equipo, jugamos muy bien en la clasificación contra los alemanes. Los namibianos tenían la idea de poder sacarnos del quinto puesto y el que nos guiaba en nuestro grupo argentino, que nos vio jugar contra los alemanes y dijo, creo que no tenemos ninguna chance. No. Por lo menos. Ese fue el comentario de él. Y bueno, no, el quinto puesto lo ganamos bien. Más arriba fue muy difícil. Claro. Claro, ya venía Alemania, Suiza, ¿no? Austria. Claro. Quedamos en nuestro quinto puesto, en el puesto nuevamente. Qué bien. Después de eso vino. En el 99 en Suiza de nuevo, y ahí ya tuvimos una renovación de jugadores muy jóvenes, como la Buba. El equipo que se formó fuerte, ¿no? Los últimos tiempos. Exacto, ahí él tenía 19 años, teníamos otro pegador alto, Erwin Luri, que no estaba tan
compenetrado en el deporte, pero tenía muchas condiciones, porque claro, tenía 1,95 y había hecho... Te lo obligaban. Claro. Y ahí nos fue bastante bien también en ese mundial, presionamos a los alemanes, y fue el mundial donde Brasil sale por primera vez campeón del mundo, ¿no? Wow. Derrota a los alemanes en la final, y nosotros teníamos set, el primer set contra los alemanes íbamos ganando 17-14, en esos sets se jugaban a claro, re largos. 20 puntos. Wow. Y eran casi el doble. Casi el doble, bueno. En los primeros mundiales que yo jugué era por tiempo, dos tiempos de 20 minutos. Ah, mirá. Por eso los alemanes en el 76 nos sacaron 40 puntos. Claro, yo te iba a preguntar eso, porque como vos jugaste mundiales de antes y después fuiste técnico en los mundiales más recientes, te quería preguntar eso, si veías algún cambio en el Faustball, y ahora que me contás lo del tiempo... ¿Y en reglas sí, cambió algo? Las reglas cambiaron para mejor, porque ahora los ¿sí? sets a 11 puntos dan mucha oportunidad, porque esos sets a 20 puntos era, vos sacabas 4 o 5 puntos en un equipo parejo y por alguna casualidad sacabas unos puntos de diferencia, era muy difícil que el contrincante te pueda claro, sacar ese set. Al dar más oportunidades de cantidad de set a menos puntos, es donde vos cada punto lo tenés que cuidar mucho sí, para sí, no totalmente, perderlo y estar ahí. Es una concentración totalmente distinta. Pero si te desconcentraste en uno, tenés una vuelta, una recuperación. Sí, sí, de un tiempo no, para el otro set. Así que eso está bueno, sí. Poder pedir los tiempos, el time out, para poder charlar y ver los problemas. Sí, es mucho mejor que los primeros mundiales que jugábamos dos tiempos de 20 minutos eran, cuando la diferencia era muy grande entre los equipos, eran aburridísimos, ¿no? Sí, sí, me imagino porque los puntos. Mismo ahora, si los sets también son 11 a pocos puntos, también se vuelven aburridos, entonces sí, no me imagino así antes. Todos son cortos. Claro, sí, por eso digo, a 40 puntos de que te sacan de diferencia ya es, te deprimís más o menos. Bueno, exacto. Y por último, Freddy, queríamos, ya para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo, queríamos preguntarte, bueno, como sos el vicepresidente de la federación, si tenían algún proyecto o tenían, cuáles son los desafíos que tienen para hacer crecer el Faustball en la federación. El desafío de hacer crecer el Faustball es el desafío de la federación. Mi visión es el Faustball tiene que tener buen nivel, es lo que siempre buscamos en Rosario. Y si yo miro otros deportes como el tenis, se hizo popular en Argentina cuando llegó un Vilas o cuando llegó alguien a muy buen nivel. Claro. Nosotros tenemos que estar en un buen nivel para que sea interesante. Y mi pensamiento que tiene que ir por ahí. Nosotros, Rosario, hicimos un segundo club en el cual hay que pagar toda una afiliación, que yo no comparto demasiado porque es ampliar, ¿no? Tenemos un equipo más compitiendo, porque si no se nos iban los jugadores. Llegaba un momento donde tenés un buen equipo y los que llegan de abajo quieren estar ahí, pero ya no pueden porque tienen gente de mucha experiencia. Sí, sí, y por ahí nunca juegan. Y no llegan, entonces tenés que darle la oportunidad, entonces sí, es un segundo equipo. Yo creo que sería el primer camino que tendríamos que lograr en todos los clubes, que yo lo he visto en Punta Chica, en un momento llegaban a Rosario, no hace mucho tiempo, con tres equipos, a veces cuatro, y chicos que pasaban el 1,90 lejos y después no llegaban a nada. Y yo creo que ahí está el problema, ¿no? Tenés que darle muchas oportunidades para que esa gente esté siempre pegando, motivándolo, y hay que jugar torneos internacionales, si no, no llegamos. El roce internacional, acá Jorge Benner ahí de Punta Chica quiere hacer la promoción para promover la selección, que haya jugadores de todos lados. Justo nos contó en la entrevista anterior de que estaba intentando
hacer que participe el sub-16 o sub-18 en el torneo mundial que se viene. Sí, para también para participar y crecer un poco más también. Yo creo que eso es importante, pero siempre la consecuencia de todo el trabajo que uno hace antes, ¿no? Sí, uno sí, tiene que jugar mucho. Los torneos internacionales de Brasil son muy buenos, los de principio de año, espero que vuelvan. Pero cada club tiene que participar porque si no, no conoce. Y nosotros, yo cuando tuve que formar la selección, siempre hemos tratado de traer, llevar alguno más, pero cuando no se han rozado, si vos no estás en un equipo que llega y compite y logra llegar a entre los cuatro mejores, claro, no viste nada, no probaste una pelota. Y si te llevo a un mundial, muy raro es que puedas triunfar, vas a fracasar. Sí, sí. Entonces tenés que tener ese roce. Y eso es lo que pienso que hay que lograr para cada club, ¿no? Claro, básicamente mejorar el nivel y aspirar a ser más fuertes, ¿no? Sí, mejorar el nivel para que el trabajo que hace Fechi con las escuelas y todo eso, yo creo que todavía falta la conexión de que esa gente de alguna manera se integre a todo el circuito argentino, que no tengo idea cómo hacerlo, pero que tendríamos que lograrlo. Y tener un buen nivel en los clubes que están jugando de añares, que lo tienen adentro, el corazón, el deporte, se mantengan en eso. Genial. Bueno, no sé, Freddy, cómo andamos de tiempo, pues. Sí, se nos está acabando el tiempo ya. Así que nada, te agradecemos mucho por venir, por participar, por aportar en el programa, que sirve muchísimo. Y bueno, nada, no sé si quieres agregar algo más. No sé. ¿No? Bueno, yo no, está bien. Amo este deporte, me encanta. Tratando de ser estudiante de un técnico. Es difícil aprender porque bueno, Freddy, muchas gracias por haber participado, por aportar contenido e información en nuestro programa. Así que nada, te agradezco mucho por venir y obvio que estás súper invitado para cualquier otro programa, te vamos a tener en cuenta. Así que nada. Yo quería agradecer a ustedes, que los jóvenes que están trabajando, eso hace muchísima falta y es lo que nos va a dar la continuidad en este deporte. Sí, sí. Sí, la verdad que está nosotros bueno. Nosotros empujaremos, ayudaremos si podemos. Sí, pero obvio. Tienen que hacer el trabajo. Muchas gracias, Freddy. Bueno, gracias bueno, a vos. Nos vemos. El planeta, nuestra casa común, la casa de la humanidad, hoy está en una situación grave, compleja. Cuidarlo es una obligación. De esto depende la supervivencia no solo de nuestra generación, sino también de aquellos que vendrán después de nosotros. La batalla contra el cambio climático es el mayor desafío que tenemos por delante. Y el deporte debe ser protagonista trascendental y vital para cumplir con este objetivo. Desde la Confederación Argentina de Deportes, constituimos alianzas estratégicas junto a Fundaciones Poterra, Clic Solar y GEA Sustentable, creando el Programa Federal de Deporte Sostenible, PROFEDES. Una iniciativa ambiciosa en nuestro país
que nos lleve a concientizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. Todos los días, con nuestras acciones, nuestras conductas, provocamos el deterioro de nuestro planeta. Vamos a cambiarlo. Vamos a trabajar unidos, con solidaridad, aportando nuestro granito de arena para formar una gran montaña, para generar conductas amigables que nos permitan conservar la casa de la humanidad. ¿Y vos? ¿Qué hacés para cuidar nuestro hogar? Hola, mi nombre es Manuel Lascano, de la Selección Argentina de Canotaje, y mi manera de cuidar el medio ambiente es llevarme todos mis residuos después de mis entrenamientos para reciclarlos o compostarlos. Hola a todos, soy Mori Victoria, nadadora de aguas heladas, y te invito a que en cada entrenamiento lleves tu propia botella de agua para evitar el consumo de plásticos de un solo uso. Hola, soy Elena Jaromica, nadadora de aguas heladas, y lo que hago es cada dos meses cambio algún producto que uso diariamente que no requieran plásticos, como por ejemplo cepillo de dientes, desodorante, pasta dental. Me llamo Guillermina Lázari, soy ex jugadora de fútbol, trabajo para el deporte y para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy vengo a proponerte que juntos y juntas cuidemos el planeta, que tu huella sea el deporte. En equipo, vamos a trabajar por un presente y un mañana mejor. En equipo, vamos a formar la mayor red nacional de colíderes deportivos. En equipo. Cuidemos nuestra casa. Bienvenidos a una nueva edición del programa. El día de hoy estamos con un invitado especial, que es Gabriel Heck, y es jugador de Nova Hamburgo. Y en el día de hoy estamos muy contentos de tenerlo. Así que bueno, hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Me llamo Gabriel. Estoy muy bien. Ahora estoy a morar en Austria, entonces no tengo ningún problema ahora mi quedar. Estoy realmente increíble. Es una honra para mí estar acá conversando con ustedes para hablar con todas las personas de nuestro deporte. Qué bueno. Mira, acá entre toda la gente que te conoce de acá, sabemos que sos para todos un referente para todos los chicos. Sabemos que desde hace mucho tiempo que jugás y que la rompes en campeonatos, en copas. Por lo que entendemos, algo que dijiste recién, estás jugando afuera, estás entrenando afuera. Contanos un poco, ¿cuándo empezaste a jugar? ¿Cuándo eras chico? ¿Alguien te inspiró a jugar? ¿Por qué llegaste a jugar al fútbol? Sí, bueno, mi historia es como creo de gran mayoría de jugadores de fútbol. Empecé en esporte con mi familia, mi papá y mi mamá, los dos jugaron fútbol por muchos años. Cuando mi hermano, que es más, un poco más viejo que yo, estaba con 10 años, yo estaba con 8, empezamos a entrenar en Nuevo Hamburgo. Yo no entrenaba mucho, era menino y quería solo brincar, pero aos poucos fui conociendo las personas, fui haciendo muchas viajes, fui para Argentina, con 9 años, la primera vez que fui a Argentina. Entonces comencé a conocer las personas de fútbol y eso comenzó a me encantar. Tengo amigos de fútbol de que tengo desde niño, es increíble. Empecé a conocer esto, pero ainda no jugaba muy fútbol. Hasta mis 14 años estaba siempre diciendo que jugaba fútbol porque mi papá me obligaba. Me gustaba el juego, claro, pero con Nino adoraba jugar otras cosas, adoraba jugar computador. Entonces, para realmente jugar fútbol como hago hoy, no era tan fácil. Siempre discutía con mi papá, pero cuando comencé a conocer a las personas, cuando jugué mi primer mundial de sub-18 en Pomerode, comencé a jugar juegos mejores, con muchas personas mirando el juego. Comencé a sentir una experiencia muy buena. Comencé a conocer personas de todo el mundo. Conocí niños de Austria, Alemania, Suiza, Chile, Brasil, Argentina,
Namibia, Italia. Entonces, conocí personas de muchos lugares. Tengo amigos desde lá hasta hoy, que es muy rico para mí. Es una cosa que solamente el fútbol me trouxe. Jugué muchos deportes, pero con fútbol comencé a conocer muchas personas y lo juego en sí es increíble. Comencé a me dedicar. Me quedaba casi todos los días indo a las 2 de la tarde para el club en Nuevo Hamburgo con mis amigos, con Drum, con Bruno. Entonces entrenábamos 1, 2, 3 veces en día, jugábamos todo lo que era tipo. Entonces estaba siempre mucho en juego después. Estaba jugando todo. Cuando fui un poco más viejo, entonces comencé a jugar en primera. Empecé a jugar en primera muy cedo, tenía 15 años, estaba a jugar 14 la primera, pero con 16 años ya jugaba todos los juegos. Entonces empecé muy cedo, fue muy increíble. Con eso, ahora tengo la experiencia de poder jugar fuera de país. Estoy ahora jugando en Austria, en un equipo acá, que estuve también en 2019. Entonces, para mí con Nino siempre fue un sueño vir para Europa, morar. Siempre quise jugar con la selección principal de Brasil, de primera. En 2019 tuve la oportunidad de me quedar acá 4 meses en Europa. Tuve una experiencia increíble. Es un sport diferente jugado acá, con lo campo, la pelota, todas las personas, la mentalidad, todo diferente. Entonces fue muy, muy rico para mí. Y luego después conseguí jugar un mundial acá en Suiza con Brasil. Entonces, para mí este año fue muy increíble, con muchas realizaciones para mí. Y ahora pude, después, la situación corona no está muy buena, en Brasil principalmente. Entonces conseguí me quedar acá en Austria, porque acá consigo jugar. En Brasil solamente ahora vamos a comenzar a empezar a jugar. Aquí consigo entrenar normal, jugar. Pasé por una cirugía de hombro, entonces estoy me recuperando ainda. Entonces, para mí es muy importante estar acá para me recuperar y jugar. Es increíble. Y tengo certeza que só consegui vir para acá, morar acá, por causa de fútbol. Es una cosa que solamente ese esporte con esas personas increíbles nos proporcionó esto, por eso vamos a ese esporte. Claro, obvio. Y con respecto, ahora que justo mencionaste, lo que fue casi un año y también un poquito más en Brasil respecto a lo que es la cuarentena y los días que estuvimos todos adentro, ¿cómo seguiste con el entrenamiento? Porque entrenás duro, entrenás muchas veces por semana. Sí, sí, es complicado. Estábamos entrenando casi toda... Bom, na primeira treinamos 3 vezes, mas todos os ticos faziam treinamento em academia, então todos os dias treinávamos com a categoria de base para ajudar os ticos. Quando começou a quarentena, eu e Drum estávamos sendo os treinadores para todos, todas as categorias de base. Então, de 10 anos até 21 anos, todos eram com nós. Empezou a pandemia em março de 2020. Até agosto, creio que não fizemos nada. Não tinha nada. No, era muito complicado, não tentávamos nem fazer algo online. Em agosto, em novo, conseguimos empezar um pouco em treinamento, mas... Solamente poderemos ter, creio que, no máximo 10 pessoas em grupo, mas não podemos partilhar material. Então, se cada um com uma pelota, não podemos jogar 2-2, 3-3. Então, ficamos, creio que, um mês quase. Solamente isso. Conseguimos um espaço com uma parede. Hacíamos meia hora, uma hora de treinamento com todos os ticos, as ticas. Então, não tínhamos muitas oportunidades, pero podemos al menos entrenar, mirar un poco. Después de un mes conseguimos empezar con 2-2. Después de 2 meses empezamos con normal en diciembre. Sí, claro. De a poco fueron amulando para poder sumar a la cancha. Y sí, los primeros días fueron. Creo que. Por ejemplo, en diciembre de 2020 estábamos jugando normal, usando máscaras, pero jugando, estaba muy rico. Pero después en enero o febrero creo, de nuevo fue una segunda onda para
que en Brasil fue muy complicado, paramos todo, nos quedamos creo que casi un mes haciendo entrenamientos online, entonces mirando vídeos de fútbol, juegos, entrenamos un poco físico con los ticos y las ticas, una vez con los ticos de 18, 19 años, 16, fizemos una llamada de grupo con Fausto, Cyril Schreiber, from Suiza, que es un jugador icónico para el fútbol, jugó en nuestro club, tiene 3 mundiales con Novo Hamburgo, entonces para los ticos conseguimos hablar con él, fue muy rico la experiencia. Para nosotros, este año con Corona, só estábamos tentando el pensamiento de promover un poco de salud, tanto física como mental, porque la situación era muy complicada. No teníamos que hacer entrenamientos de 3 horas pensando técnica, estrategia y todo más, porque las personas estaban solamente en su casa y empezaban a salir, socializar un poco. Entonces, estábamos priorizando principalmente la salud mental, también se movimentar para la salud física de todos. Entonces, pasamos un año casi solamente eso como una forma de salud mismo para todos, porque fue muy complicado, creo que todo mundo es totalmente difícil. Y además, el tiempo en que estuviste con el hombro parado, sin jugar, volver, no jugás como antes, porque hubo mucho tiempo que hacer las cosas que sean, y no puedes entrenar por Zoom, digamos, o por la computadora, lo que haces en la cancha, así que, obviamente. Pero sí, de a poquito, así que también pasa lo mismo, acá estuvimos mucho tiempo sin entrenar, y cuando pudimos entrenar, nos costó a todos, parecíamos todos unos abuelos, porque no sabíamos qué hacer, pero sí, bueno, es un proceso, obviamente, y bueno, ahora también está todo mejorando, acá por lo menos te está un poco más mejor. Uh-huh. Así que bueno, nada. Y después te quería preguntar más que nada por ese supuesto rumor de la cancha que hay en tu casa y lo que debe ser también para tus amigos entrenar en tu casa. También cuando ven jugar en tu casa, con tu familia, con tus padres también. ¿Cómo la pasas con respecto a eso? Sí, en fato no tenemos una cancha ainda. Siempre tuve mucho espacio en mi casa. Moro en una, no es una fazenda, pero es grande también, una casa. Entonces, siempre tuve mucho espacio para hacer mucha actividad física, pero nunca tuve una cancha de fútbol. Teníamos campos pequeños que conseguimos jugar, pero ahora, en esta pandemia, precisamente por la necesidad que teníamos de jugar, no podíamos en club. Mi papá siempre tuvo un sueño de tener una cancha de tenis en su casa, pero nunca conseguimos hacer, procurábamos espacio. Este año, con la pandemia, pausa, entonces también mucho menos viajes, entonces no estábamos gastando tanto dinero, entonces conseguimos un espacio un poco mayor y ahora estamos a construir realmente una cancha de fútbol. Estamos tratando de hacer con todos los tamaños normales para jugar, pero ainda no está pronta y creo que va a estar pronta cuando no estoy en casa, voy a estar acá, pero estoy muy ansioso para jugar en la cancha, para poder estar en mi casa, entrenar cuando me quiera, entrenar servicio. Es increíble para poder, porque siempre después del entrenamiento, en sábados, vamos para mi casa, hacemos un encuentro con los amigos, los jugadores. El domingo nos quedamos, tenemos campinhos pequeños. Entonces, cuando tuvimos una cancha, podemos pasar todos los días jugando fútbol. Tenemos una sociedad, un grupo de amigos, es increíble. Para mí, me tengo en mi cabeza una idea que para fútbol creo que es increíble, que siempre tenemos en inicio de año en Brasil los torneos, Novo Hamburgo, Porto Alegre, y después Rosario. Claro, nacional, ahí, entre los clubes de Brasil. Sí, y para mí queremos que las equipos de Argentina, Chile, Europa van a jugar. Para mí iba a ser muy rico si los ticos pudiesen, los niños, no solamente las equipos de primera. Y para mí tengo la cabeza para que a unos años conseguir ficar entre esa semana entre Novo Hamburgo y Porto Alegre, que siempre es un final de semana después de otro. Se quedan todos lá en mi casa, hacemos un acampamento y podemos pasar la semana entrenando, jugando, brincando.
jogando e vivendo essa experiência de futebol. Creio que é uma coisa incrível, porque quando vamos jogar acá os torneios em Suíça, em Iona, jogamos o torneio, e na segunda descansamos, terça, quarta, quinta, sempre tem pequenos torneios, mirando as pessoas, jogando, estando em contato. Então é muito, muito rico, porque não vamos para jogar somente os torneios grandes, como podemos manter contato com futebol e vivenciar uma outra cidade, uma outra cultura. E quero proporcionar isso em América do Sul, tenho esse objetivo e creio que é muito rico, porque me recorda quando eu era nino, fomos a Rosário ficar uma semana em janeiro para somente fazer um intercâmbio. E tenho uma memória acá de momentos e a amizade que tenho com os ninos é muito, em uma semana se hace muito. E creio que se posso proporcionar isso para os ninos em futuro, sei que é muito, muito rico. E são essas coisas, esses pequenos detalhes com as pessoas que fazem elas se quedarem esporte. E creio que é muito, muito importante. Totalmente, totalmente. Eu também juego um fim de semana e conheço gente em muito pouco tempo e hace muchos amigos, y la verdad que está muy bueno. Y quería, más que nada, ir cerrando, preguntarte por el Mundial de Austria. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estás preparado también? Porque, por más que ya pase, no pasa, todo el tiempo estás preparado, todo el tiempo practicas para lo mismo. Obviamente, cuando sabes que el Mundial estás más preparado que antes, pero bueno, obviamente, contame un poquito cómo... Sí. Sí, esa experiencia fue... muito rica para mim, foi a primeira experiência como treinador internacional com a equipe de Brasil. Claro que foi somente por causa da pandemia que tive essa oportunidade, porque meu papa estava sozinho e como estava indo para a Áustria, fui para ajudar meu papa. Foi muito rico, foi, creio que, incrível, mas foi muito difícil tudo, porque até um dia antes de viajarmos, não sabíamos se conseguiríamos sair de Brasil e entrar em Áustria por causa. Então, fizemos tudo, fazemos tudo possível com o governo austríaco, o governo brasileiro, tentamos fazer muitas coisas, mas não tínhamos certeza. Estávamos indo à loucura. Claro, então, a fronteira, né? A saída do país, sí, estava todo complicado. Sí. Yeah, em Brasil, creio que é. É um dos principais países agora que não entra em quase nenhum lugar por causa da situação de Covid. Então, foi muito, muito complicado tudo. Para nós, estávamos muito mais focados em conseguir fazer tudo possível para ir. E não tínhamos tanto tempo para treinar. E também não fomos com a equipe de todo o Brasil. A equipe principal teria ninos de Duque, de Curitiba, que não foram porque não treinaram com nós outros e não queriam pagar e ter o risco de não poder. É entendível, era uma situação muito complicada. Então, a equipe do Brasil não foi também com todo o melhor potencial que poderia ter. Na preparação, nós nos quedamos, creio que 3 meses treinando quase todos os sábados somente, jogando contra a equipe de Novo Hamburgo. Então, eram a equipe juvenil de ginástica, a equipe juvenil de Sojipa. Juntamos para fazer treinamento e jogar contra a primeira equipe de Novo Hamburgo. Essa foi a única preparação que tínhamos. Muitos nem clube poderiam treinar. Então, foi muito pouco tempo. Estávamos quase um ano sem jogar, enquanto acá em Europa já estavam treinando. Então, deu para mirar facilmente que um pouco da experiência de jogo e a falta de jogo em cancha foi um fator decisivo para chegar ou não à final, porque temos uma equipe muito boa com o Brasil, mas essa falta de jogo, estávamos sem cancha, vai para um outro país, jogar com um gramado diferente, com uma pelota nova, que a primeira vez que tocamos na pelota fora um dia antes do Mundial, uma pelota que é nova, eu nunca tinha jogado, então foi muitas coisas complicadas. Chegamos à Áustria, nos quedamos 7 dias em quarentena em uma escola,
Teníamos cosas para hacer, un gimnasio y todo más, pero no podíamos salir, entonces no fue nada fácil, ni un poco fácil para llegar al campeonato, entonces fue una batalla, fue complicado, todos los niños, las chicas, pero la experiencia que tuvimos en el Mundial, todos muy animados, es, lo Mundial fue increíble, junto tiene dos mundiales con lo europeo, sub-21. Entonces, poder mirar de nuevo los amigos y personas de todo el mundo después de un año y medio fue una cosa muy increíble, muy, muy increíble. Creo que todos nos divertimos mucho. Pero para mí, la experiencia que tuve entrenar junto con mi papá, estar allí ayudando a los niños, siempre estuve ayudando a ellos. La mayoría de los chicos de Nuevo Hamburgo entrenan conmigo como entrenador o entrenando junto conmigo como jugador. A años conozco todos desde niño, entonces es muy, muy gratificante eso todo. Es muy rico y me gusta mucho. Y siempre ayudé a los niños y estaba mejorando cada vez más a cómo pasar toda mi experiencia, pero es... Fue todo muy lindo. Conseguimos, ainda me recuerdo ahora, el partido de tercero y cuarto. Salimos perdiendo 2-0 la Suiza. Los tigos batallaron hasta final, buscaron el juego. Jugaron lo mejor, lo fútbol que mejor pudieron jugar. Jugaron este partido. Una lástima que solamente este partido consiguieron jugar, o que saben, pero... Cuando jugaron fue muy lindo mirar los chicos se esforzando, dando el máximo, jugando todo que pueden y batallando. Fue una cosa increíble y no tengo ni palabras. Qué bueno, la verdad que se te ve emocionado, la verdad. Está muy bueno. Pero bueno, te quería agradecer, Gaby, por la nota. La verdad que es todo muy cómodo lo que dijiste y todo lo que dijiste le llega a todos los chicos de nuestra edad o mismo de la edad que tenías cuando empezaste a jugar, a inspirar a que comencemos, que es un deporte hermoso y que, y que todo tiene una salida y que obviamente ojalá que puedas llegar a todo lo que nos contaste, a todos tus proyectos, ojalá que puedas llegar. Y bueno, desde acá te agradecemos por el espacio y por la nota, ¿sí? Sí. Yo que agradezco, es una honra hablar y poder pasar un poco de todo lo que pasé para las personas de fútbol y poder tener ese tiempo para hablar un poco más de fútbol, que me gusta muy. Quería mandar un abrazo para todos y espero que pueda luego ver todos, mirar todos jugar juntos los torneos, todos felices con esa pandemia pasada, para que todos puedan tener todas las oportunidades y experiencias que ese esporte maravilloso puede proporcionar. Muchas gracias. Vamos, Gaby. Nos vemos para allá. Nos vemos. Nos vemos. Hasta acá es el programa de hoy. Esperamos que te haya gustado. Y ante cualquier duda que tengan, pueden escribirnos en nuestras redes, que son Instagram y también por Gmail. Se vamos a dejar acá abajo en el link. Y que cualquier cosa, si alguno quiere empezar a jugar o tiene alguna duda sobre el deporte, nosotros con mucho gusto vamos a contarles y a pasarles toda la información posible para poder aclarar todas sus dudas. Así que les agradecemos por estar y saludos y hasta el próximo programa.